No te creas, ¿eh? Espera, te ayudo. Llevo la mano. Oye, buen día que has metido dentro. Llevo los platos. De tu abuela, profesor. Me la juega. Madre mía, esta mudanza nos va a matar. Hombre, la mudanza no lo sé. Pero a mí no me importaría nada, ¿eh? ¿De qué? Matarte. ¿Cómo? Así. Ven conmigo. Tú ven conmigo. Desde luego, desde que me dijo Victoria, esta casa no es la misma. A ver si con una miajita de sal saco los malos rollos. ¿Qué hace, Chantal? Pues sacar los malos rollos que ha dejado aquí Victoria, hija. A ti tampoco te cae bien, ¿verdad? Bueno, cuando vino a alquilarme el apartamento, la verdad es que me había arrepentido, pero luego había una chica tan mona y tan graciosa que... ¿Verdad? Es que las apariencias engañan. Mira, yo cuando la vi por primera vez, digo, esta me suena. Pero pensé que a lo mejor eran imaginaciones mías. El caso es que el otro día empezó a hablarme de mi pasado y me nombró un amigo de mi padre, el doctor Menéndez Garrigos. ¿Garrigos? ¿Qué lo dijo? Qué cosa más extraña. Es una chica muy rara, ¿eh? Yo había pensado que... Bueno, no, es una tontería. ¿El qué? Cuando vino a quedarme en el apartamento, me dijo que si tú vivías en esta casa. ¡Ay! ¡Ya está tocando el salón! Ya me iba, guapa. Hola, tía, ¿cómo estás? ¿No te ibas? ¡Ya me voy! ¡Qué carácter, la niña! A ver, ayer me preguntaste por el doctor Menéndez Garrigo, ¿verdad? ¿De qué le conoces? Ayer te pregunté por quién. Ay, no he oído ese nombre en mi vida. Pero bueno, Victoria, ayer... Ya, ayer yo te dije muchas cosas que no debía. Es que estaba muy nerviosa por lo de Carlos y lo pagué contigo, lo siento. Da igual. No, da igual. Es que es mi carácter, que a veces soy un poco bruta con la gente. Pero yo en realidad no soy así. Venga, Almu, te invito a cenar y no me digas que no, por favor. Mira, la verdad que no sé si me apetece irme a cenar contigo, ¿sabes? Tía, es mi forma de pedirte perdón. Almu, yo te necesito. Somos las únicas chicas de la casa y tenemos que ayudarnos. Venga, va, no se hable más. Hola. Hola. ¿Sabéis si está Julia en esa habitación? Creo que sí. Vale, gracias. Creo. Oye, ¿y esa caja? ¿Será de Carlos y Mónica? ¡Ey! ¿Qué tal la mudanza? Ahora es puta madre, ¿verdad, Mónica? Hola, Almu. ¿Qué tal? Chicos, podemos ayudaros si queréis. Pues mira, yo no estoy haciendo nada. Venga. Es igual, nos apañamos todos. Yo no soy muy fuerte, pero hago más viajes y ya está. ¿Qué le pasa a esta tía? Metamorfosis. Vamos, Mónica. Mientras que te vistes, Samu y yo vamos haciendo algún viaje, ¿vale? Aquí. ¿Estás lista? Sé que te parecerá raro, pero es la primera vez que siento algo así. Eres un crío, David. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿22? Yo a tu edad no me iba acostando con el primero que se presentaba, ¿eh? Yo sí. Pero bueno, ¿tú te crees que me voy tirando al primero que se me pone por delante? Ah, no sé, tú sabrás. ¿Crees que no te das cuenta que me he colgado de ti? Te quiero, y lo más fuerte es que lo supe desde que te vi entrar por la puerta de Miranda. Mira, David, yo no sé qué decirte. Yo no siento lo mismo que tú. No, creo que nos tenemos que dejar de ver. Además, me gusta otro tío. Ya lo sé, pero sabes que no entiende. Te esperaré, no tengo prisa. Vale, venga, pues ya nos veremos por cualquier otro lado, ¿vale? ¿En qué hora entraste al Miranda, cabrón? Lo siento, pero no lo puedo evitar.